Todos nos gustamos ir al cine porque nos gusta el drama, nos gusta la cuenta, nos gusta aware de las cosas que están pasando en las vidas de los demás. Pero la cosa es que cuando quiere uno vender su casa, no quiere drama, no quiere estos problemas. Nosotros recibimos una llamada de un hombre mayor. Su hijo estaba en la cárcel. La policía había venido, destrozado la casa, y más, la casa estaba un poco contaminado de meth. Y el padre dijo, Randall, ¿qué puedo hacer? Necesito vender esta casa, pero tenemos los $300,000, que es el préstamo, más otros $400,000 en liens y judgments ahí. ¿Qué puedo hacer para vender esta casa? Porque está muy mal, con $700,000 en problemas ahí. Pues, y él dijo, y necesito por lo menos $15,000. No quiero vender la casa si no recibo $15,000. Voy a dejar que el banco lo tome, si no. Si yo dije, pues señor, creo que podemos ayudar. Mis amigos Yoshi, Josh, Trevor y yo tenemos mucha experiencia con este tipo de cosas. So, lo que hacemos es, compramos la casa y pudimos rebajar los $400,000 extra que había tenido en judgments y otros liens, los rebajamos hasta menos que $10,000. Rebajándolos así, podemos darle a él los $15,000 que necesitaba para su hijo para ayudarle cuando salió del cárcel. Si hay mucho drama en su vida, si tiene problema vendiendo la casa, llámanos a nosotros. Podemos ayudar, estamos muy dispuestos. Gracias.